Vamos a compartir la historia del día. Hoy es muy importante para los Dreamers. Así es, para los soñadores. Este es un día crucial y hoy día es que su futuro depende y está bajo amenaza ante la posibilidad de que el programa de acción diferida, mejor conocido como DACA, pues sea eliminado de forma indefinida. Y es que una corte de apelaciones del quinto distrito de Nueva Orleans en Luisiana analiza hoy día su legalidad y permanencia. Es un programa que lleva 10 años vigente. Lourdes Hurtado está ahí. En vivo, desde la corte. Buen día, Lourdes. ¿Qué se espera para el día de hoy? Muy buen día, Nacho, Rebeca. Así es. Hoy la batalla legal por DACA se eleva a esta corte, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito aquí en Nueva Orleans. Si pueden ver detrás de mí, ya hay decenas de personas que están aquí esperando, muchos de ellos Dreamers que quieren escuchar los argumentos orales que se van a presentar dentro de esta corte, argumentos en contra y a favor del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que como bien recordarán, desde hace una década protege a cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron como niños traídos por sus padres a este país. El programa les ha permitido tener permisos de trabajo, un número de seguridad social y licencias para conducir. Como dicen ellos, les permitió salir de las sombras. En el 2018, una coalición de estados liderada por Texas demandó al gobierno federal, argumentando que el presidente Barack Obama en el 2012 había excedido su autoridad cuando estableció el programa. Ellos alegaron que la carga financiera había caído en ellos como estados con esta decisión, esa carga financiera por una comunidad inmigrante mucho más amplia. En el 2021, justamente en julio, una corte en Texas se posicionó en favor de los estados, diciendo que DACA era ilegal, pero permitió que el programa continuara para todos aquellos que estaban ya suscritos. Lo que sí es que frenó por completo las aplicaciones nuevas. Este programa ha estado en limbo desde hace años y los Dreamers se sienten muy ansiosos y muy nerviosos sobre lo que pueda suceder el día de hoy. Tuve la oportunidad de hablar el día de ayer con dos de ellos que están justamente aquí presentes. Escuchemos parte de lo que me dijeron. Creemos completamente que el programa es válido, que es constitucional, que el estado de Texas no ha podido probar que se le ha hecho algún daño. Como ellos argumentaban, al contrario, los recipientes de DACA beneficiamos al país al contribuir con nuestros taxes, al contribuir con nuestros talentos. Ya no somos chavalos, ya no somos niños como antes cuando recién agarramos DACA en el 2012. Ya muchos tienen su familia, sus casas, cosas que han trabajado duro, que es difícil si no uno no tiene el seguro. Me gustaría decirle a los jueces que piensen en ellos, a los que ya tienen toda su vida aquí. Es importantísimo recordar que DACA siempre fue pensado como una medida temporal y por ello los Dreamers le exigen al Congreso que tome acción, no solo por ellos, sino por sus padres y por los 11 millones de inmigrantes indocumentados que dicen son el motor de esta nación. Nosotros estaremos muy al pendiente de lo que suceda aquí en la Corte y les tendremos toda la información más adelante. Regreso con ustedes al estudio. Pues como bien mencionas, Lourdes, es muy importante. Estamos hablando de casi 700 mil jóvenes, bueno, niños que ahora ya son adultos, 611 mil para ser exactos, y más de 1.3 millones de personas viven con alguien que es un soñador. Entonces, hoy estamos muy atentos a lo que ocurra ahí donde se encuentra Lourdes. Hay más información porque varios condados del estado de Texas declararon lo que califican como una invasión fronteriza. Se trata de un movimiento para presionar al gobernador de aquel estado, Greg Abbott, para que emita una declaración similar. Los condados de Kinney, Goliad, Terrell y Uvalde criticaron a la administración Biden por lo que llamaron sus políticas de fronteras abiertas. La declaración se produce en momentos en que la cantidad de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos una vez más hizo historia en el mes de mayo, con más de 239 mil personas interceptadas, según la patrulla fronteriza y aduanas. Y de al menos 7 cargos de asesinato en primer grado acusan a Robert Cremo III, el sospechoso del tiroteo masivo en Highland Park, Illinois. El fiscal estatal del condado Lake, Eric Reinhardt, dijo que los cargos podrían conducir a cadena perpetua obligatoria. Además, adelantó también que más cargos podrían ser imputados en las próximas horas. Nuevos y escalofriantes detalles se dieron a conocer sobre los minutos previos al ataque y cómo planificó de manera minuciosa este tiroteo que ha dejado
dejado 7 fallecidos y unos 30 heridos. Nuestra colega Carla Mesola no se despega de Highland Park. Ha estado ahí desde que se reportó este tiroteo el 4 de julio. Tú tienes la actualización, Carla. Este joven ya tenía un historial de conducta problemática, ¿no es cierto? Totalmente, Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Poco a poco vamos conociendo más detalles. Las autoridades han dicho y han dado más detalles de Robert Crimo, el sospechoso, el principal sospechoso de este tiroteo. Han dicho que tenía videos y tenía mensajes violentos en las redes sociales, pero no solamente eso, sino que en 2019 la policía había ido a su casa y decomisó 16 cuchillos, una daga y una espada. Esto después de que un miembro de la familia dijera que había lanzado amenazas de querer matarlos. Sin embargo, en ese momento Robert Crimo no fue arrestado. Quienes estaban en el desfile vivieron una auténtica pesadilla. Un ataque que, de acuerdo con los investigadores, fue planeado con varias semanas de anticipación por Robert Crimo III, el sospechoso de disparar contra la multitud que asistió al desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois. Llevó un rifle de alto calibre al desfile, subió al techo de un negocio por una escalera de emergencia y comenzó a disparar contra los asistentes al festejo, informó el portavoz de la Fuerza Especial contra el Crimen. El sujeto, que cumplirá 22 años en septiembre, disparó alrededor de 70 rondas con el rifle similar a una R-15. Hirió a más de 30 personas, sin incluir a los fallecidos. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso vestía ropa de mujer. Creen que lo hizo para ocultar los tatuajes en el rostro y para escapar, confundido entre la multitud. Fue a casa de su madre y se llevó su auto, pero fue capturado gracias a una llamada telefónica. El rifle de alto poder que utilizó fue comprado legalmente en el área de Chicago y llevaba otro en el vehículo. Este video fue grabado por un niño de 11 años, León. Estaba con sus papás y sus 3 hermanos en el desfile. Su mamá dice que en todo momento temió por sus vidas. Es como que no sabes hacia dónde correr. Es como si el lugar que tú vayas a ir, estás corriendo más peligro. Entonces nos quedamos a la mitad del estacionamiento y en realidad no sabíamos de dónde venían los disparos. Muestras de ADN tomadas del rifle hallado en la escena fueron fundamentales para confirmar la identidad del sospechoso y todo indica, según las autoridades, que actuó solo. Bueno, este es un momento muy doloroso, verdaderamente doloroso para esta comunidad. Más adelante les quisiera presentar esta entrevista que tuvimos con una sobreviviente, una mujer que estuvo aquí en ese momento, que logró escapar de las balas y que ella nos cuenta que estaba justo al lado de este abuelito mexicano que lamentablemente falleció de varios disparos. Ella pudo correr, pudo salvarse, pudo salvar a su hija, pero por supuesto que se encuentra en ese momento destrozada. Vamos a ver si les podemos poner esta entrevista, pero más adelante. Regreso y vamos a estar pendiente de esa entrevista, Carla, en uno de los lugares donde hubo este tiroteo, uno de los tantos que se registraron el pasado 4 de julio. Gracias, Carla Amezola, desde Chicago. Ahora nos vamos a Oregón. Así es, y es que en Oregón las autoridades divulgaron en las últimas horas las imágenes del rescate de un escalador de 43 años que había caído unos 700 pies en el Monte Hood. El que están viendo es un helicóptero Black Hawk de la Guardia Nacional con 2 médicos a bordo. Fue usado para que la misión que duró 4 horas, pues bueno, se realizara sin contratiempos. El escalador fue transportado con heridas graves a un hospital del área donde está siendo tratado. Se reporta estable.